Hoy en Tenis Delivery vamos a hacer que la gente juegue sintiendo la presión como un profesional. Che, mi Volger. Ah, gracias. ¿Listo? Gracias. Sí, podés irte. Gracias. Hola, Colo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Te gusta el tenis? Más o menos. Sí. Pero hoy vas a jugar al tenis con Juan Ignacio Chela. Tenemos acá a Juan Ignacio Chela. Haga su entrada triunfal, por favor. Aplausos. Ahí está. Hola. Mirá, está muy orgulloso. Ex 15 del mundo, capo. Hola, Valentina. Ahora conductor de televisión, periodista, jugador de tenis, todo eso. Pará, ¿querés jugar conmigo o con Nati? Yo quiero jugar con vos, yo te banco a morir. ¡Vamos, Juani! No te ofenda, pero yo lo banqué siempre. Obvio, yo también jugaría con él. ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Acepto que no me hagas la misma que le hiciste a Hewitt? No, esa no, esa segura que no, porque estoy tranquilo, estoy relajado. ¿Todo bien? ¿Estás listo? Ah, pero ya vino este con toda, está listo, ¿eh? Bien, bien. Se nota que era bastante chiquito cuando jugabas. Ah. ¡No! ¡Ay! Bien, bien, bien. Buena. Juan se cree mil. Hay un auto. Un segundito. Estaba deporte, viste, que no se tiene siempre acá. ¿Está bien, Juani? Bien. Bien. Debe estar en bicicleta ese buen hombre. Juani, te odian. Va. Bien, muy bien, ¿eh? ¿Tenés manejo? ¿Habías dicho que no? Va, ah, no, no tenés idea, ¿verdad? Segundito. Bien. Listo. Listo. Dale, que ¡ay, no! ¡Chau, chau! ¡Out! ¡Chau! ¡Out! ¡Chau, Juan! ¡Out! ¿Cómo te sentiste? Bien. Una estrella a nivel mundial, así que... Sí, sí, increíble. ¿Vos, Juani, cómo lo sentiste? Yo, fue un partido fácil para mí. Bueno. Fácil. La próxima será. La próxima traigo Hewitt, un amigo. De... Me agitó, me ¿eh? Me pobreó, me gustó. Está bien, me la banco. Está para jugar un tenis. Pero acá en la mitad de cuadra, es un semáforo dura. Es un escándalo. Con Juan Ignacio Chela. ¿Qué haces, Chela? Acá quiero ver a mi hijo, olvídate. No, no puedo. Sorry, no puedo. A ver, dame la raqueta. A ver, dale. ¡Ay! Listo. Chao, genio. ¡Ay! Juani, todo bien, me encantó, pero jugaste con todo el mundo menos conmigo. ¿Para qué vine? Pero vos sos la notera. No importa, dale, podemos jugar, es un toque, un semáforo. Se lo pedimos a todo el mundo, lo puedes traer yo también. Dale, por favor, estoy celosa. Bueno, dale, pero pégale alguna, por favor. Soy muy buena yo, mira, vas a ver. Vas a ver que puedo también hablar. ¡Ay, va! ¡Mati! ¡Ay! Bien, ¿eh? Yo creo que juego bien en serio. La agarro arriba porque la agarro como una paleta. ¿Cómo estuve? Todo bien, pero le pegaste a una chica. Bueno, gordo, cuando uno le pone mucha energía a algo pueden pasar esas cosas. Se te cayó la pelota, te lo pensaste. Pero todo mejor de lo que pensaba, ¿no? Sí, sí, estuviste bien, bastante. Bueno, bien. Si seguimos con tenis de libre voy a ir mejorando para mí, ¿no? Sí, obvio, tenés que aprender todos los tips. Come on. Excelente tenis delivery, bajo presión en serio. Porque bueno, hay que jugar en medio de sí, la calle. Pero mucha más presión que venga un auto a la espalda que lo que hacías vos en un Grand Slam, Wimbledon, sí, Copa Davis. Sí, hay que pedirle disculpas a los que querían doblar. ¿Te tiraron el auto encima? No, ninguno, porque Nati los paraba. Aparte la miraban a Nati que estaba ahí. Nati jugó bastante bien. Pero la lástima de dónde la agarra, ¿no? O sea, sí, de arriba. No, más porque, abajo hay que agarrarla, porque Natalia. Porque yo soy padel. Jugaba el padel. Iba a decir que padelista. No. Jugaba al pádel, no importa qué soy, yo jugaba al pádel, entonces como es más pequeña la paleta que la raqueta, la agarro más arriba y el talento se mantiene. El talento se mantiene, excelente, tiene una moral de lujo, Nati, es excelente, pero... Hoy me desperté con muchas ganas de jugar a juegos, pero después me acordé que acá en Pinamar no tengo amigos. Entonces me pareció una ocasión excelente para regalarle a la gente una mañana con Nati. ¡Paren! ¿Puedo tirar un tiro? 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 ¿Vos escuchás algo o no? Uno no juega y juego yo. ¡Es un capo! ¡No! Tiene que jugar de nuevo, entró al estadio. ¿Me tenés feo, Mazo? Más o menos. Haces bien. ¡Buena! Tengo un juego. El que hace más jueguitos... se gana un premio, ¿está bien? Puedes empezar la arriba si querés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vos sos el típico desprolijo que todo el tiempo parece que estás por morir, pero hiciste 23, que es un montón, ¿entendés? Pues. Estás tipo ta, ta, ta.
Ah, bueno. ¿Qué se siente jugar contra una competidora de mi nivel? Sí, la verdad que es una experiencia muy grande y mucha presión, la verdad. Señor, ay, señor, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para, no me lo sueltes. ¿Cómo haces para caminar con esto como si fueras normal? ¿Y qué tengo que gritar? Chipa. ¡Chipa! Grita, grita. Chipa, chipa. Ah, eran dos. ¿Cómo? Así no iba a vender nada. Chipa, chipa. Chipa, chipa, rica chipa. Ah, rica, ¿vele? Se dice alguna cosa. Ripa, ripa. Chipa, chipa, rica chipa. ¿Podemos hacerlo más caro? Este te ganó el de diario, ¿eh? El grito de este es un león, te digo. Así no vas a venderle un chipa. Se van a comer los diarios y me comes el chipa. ¿Quién quiere jugar conmigo a la paleta con sus paletas? Porque yo no tengo y quiero jugar a la paleta. Mi productor me dice jugar bien como si estuviera jugando mal a propósito. ¿Cómo me viste? ¿Bien? Más o menos. Lo mejor de lo que pensabas. Tendrías que practicar un poco más con Chela. ¿Qué están jugando? Al chinchón. Al chinchón. ¿Vos sabés jugar? Sí. ¿Qué es esta anotación? 17-3-20. ¿Quién va a 20? Yo. Entonces no sos el mejor. No. Osvaldo Paganini. No, no. Para mí está dejando un poco de espacio para después dar la bataclada. Dar el batacazo. Batacazo. ¡Ay, cortó! Mejor te dejo porque no te di mucha suerte, ¿no? No. Y sigan jugando porque jugar salva. ¡Dios mío! ¡Vamos! Se paraba el título de la nota, era Nati aburrida en la playa. Sí. Lo cual está bien, me fuiste a molestar al resto que estaban recreando. Quiero entretener a la gente a sumarme, porque ¿quién no quiere jugar con Nati Jota? No, todos los que estaban ahí, bueno, ellos tres por empezar. Y después todos los que salieron, los señores estaban jugando las cartas tranquilos, los chicos estaban jugando al fútbol, el otro chico jugando la pelota paleta, se podría decir. El hombre está trabajando, ni siquiera está jugando, pero está trabajando. Pero yo ayudé con mi simpatía, chipa, rica, chipa. Muy bien haciendo jueguitos, sí. Nati, ¿eh? Ah, eso sí, la rompiste. Juan. Muy bien con... Sí, Miguel. Sí, por favor, junto con la webcam del brasilero, sí. Si me pueden poner esta nota también en un pendrive para verla en casa cuando quieran. Dale. Excelente. Si querés voy a jugar también al combo. Viste cómo agrega lo de brasileño. Tiene un poquito él en contra. No. Igual agrega algo así, yo linkeo todo, ¿no? Agrega, tenemos agrego. Más. Otra vez divirtiéndome con los jugadores. Hoy, primer entrenamiento del año, Vélez. Pero estoy un poco nerviosa porque ¿habré perdido la cancha? Cancha. Tipo la cancha de la práctica y por... son futbolistas. Hola, Yami, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, ya no sos más 999, Yamil. Malísimo. Basta de tu chiste, por favor, te lo pido, basta. ¿Qué contás? ¿Qué estabas haciendo? Nada, entrenando, ¿vos? Nada, acá, haciendo nota. Qué loco. Loquísimo. Bueno, te hago una, dale. Dale. Tu equipo de fútbol femenino está muy flojo. ¿Para vos? ¿Me ves jugar? Sí, voy a ver a mi novia jugar a Salguero y te veo ahí. Pero lo que se escucha afuera me hizo reír. Che, ¿esa no es Nati W? ¿Fue contra tu novia? Creo que no, por lo menos yo el partido no lo vi. Creo que mi novia está en una categoría mejor. ¡Ay, ay! ¿Vos tenés Instagram? Sí. Sí, sí, ahora me hizo uno privado como para mi familia y mis amigos. Pero entonces tenés dos Instagrams. Sí. ¿Cómo es el que te podemos seguir todos, los normales? No, vos sos mi amiga. ¡Ay! ¡Qué sonso! Te voy a seguir en los dos entonces. ¿Cómo es el normal? Mati Pérez Acuña. Con N y viste que no hay ñ. Bueno, viste que en Instagram hay mucha gente que hace videos, tipo hablando, quejándose de cosas. Yo hago un par. Vi que hiciste con Grego, puede ser. Yo lo sigo un poquito a Grego, me hace reír. Sí, ¿Y te gustaron? Sí, está bueno. Sos fan, ¿no? ¿Y te gustaron mis videos también? Los tuyos no lo vi nunca. Bueno, viste que ahora como que está la onda de hacer videos de Instagram. Sí. ¿Hacemos uno juntos? Dale. Para mí la gente en Instagram lo que hace con los videos es como quejarse de cosas. Entonces, algo que a vos te moleste y lo hacemos video, así como tac, tac. ¿Y lo tengo que estirar los 15 segundos? Sí, ay. A mí me falta, me das 15 segundos, yo necesito 10 horas para quejarme. ¿Qué, te sobran 15? Y sí, la cola del supermercado. Bueno, pará. Ay, el pelito, ¿cómo lo tengo? ¿No me empezás a decir nada? Y un poquito complicado, pero bueno, normalmente está complicado ese pelo. No hay cosa que me moleste más que la cola del supermercado. Pará. Y después se te mete uno, no, yo estoy embarazada. No estás embarazada, señora, yo sé que... ¡Estás gorda! Te metiste. Otra cosa más. Me dejás rápido. Listo, con se acabó. Nenes. Ay, mira vos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un video para Instagram y nos quejamos del bullying que te hacen por, sí, porque tenés ñ. Bueno, señor creador de Instagram, le quería decir, no, por medio de la tele, que la ñ, quiero la ñ, por favor. No te está pidiendo mucho, la ñ nada más. Nada más, una letra, nada más. Es una causa noble, o sea, la gente se mueve por las ballenas, por los árboles, por el delfín, qué sé yo, y por las ñes nadie hace nada. Aparte, para todos los Acuñas que existen en todo... Hay otros apellidos con ñ, como por ejemplo, Núñez es un apellido. Núñez, claro. O otro. Tenés 15 segundos para quejarte. ¿Qué onda con eso que se sacan la lengüita, el perrito? Ya fue, basta eso. No lo hagan más, por favor. Maduren, ¿ok? Yo lo hice igual. Ah, bueno. Ahí está.
Vamos a hacer esta situación también para, tipo para video de Instagram. ¿Vos la estás rompiendo la cancha? ¿Pasa eso? Repasa, yo te reveo, en serio, jugás re bien. También es todo. ¡Qué mal! Bueno, la estás rompiendo y agarra el señor entrenador que se llama... Cristian Macedas. Obvio, Cristian, estaba viendo si te acordás. Y Cristian dice, Yamil, vení, te llama al banco. Malhumorado salís, porque la estabas rompiendo. Cara de, la estoy rompiendo en la cancha. Yo voy a hacer que te llamo. ¡Yamil! ¡Cambio, Yamil! ¿Ahora? ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué? O sea, haceme como, ¿cómo yo? Si la estoy rompiendo, vamos. No, no, le digo yo. Y muevo la cabeza y me voy. Y fastidiate un poco más, a ver, un poco, necesito un poco más de tristeza. No, no sos buena haciendo videos en Instagram. Con razón tenés la cuenta privada, igual no te seguiría nadie, gordo, que te diga. Situación de fútbol. Vamos a ir como cortando partes. O sea, primero pegás una patada, si querés a mí. Yo te saco la tarjeta, vos decís yo no hice nada, te quejás, te saco la roja y se pudre todo, ¿entendés? No se está viendo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Un perro? ¿Qué es ese gesto? Se tira. Ah, dale, dale, dale. Pero podés hablar, ¿por qué estás haciendo mudo? Ah, pensé. ¿Cómo? Se tira. ¿Cómo está esto de la manito? ¿Has seguido? Lo hago siempre. Porque siempre les pegás y siempre decís que se tira. Te saqué roja. Ahora vamos a hacer otro video que tiene que ver con esto. Con una situación de la cancha de fútbol. Ponele, vos pateás un penal, entonces vamos a hacer. Yo soy el árbitro que hace. Ahora vos festejás. Ahora pateás. Le metí rosca encima. ¿El arquero tengo que ser yo? Y sí. ¿Metés el gol o no? Obvio. ¿Está bien? Y ahora vos festejás que metiste el gol. Bien. Ey, es un videazo, ¿eh? Te digo, la pasé re bien. Estoy re divertida, ¿vos? Yo más o menos. Tampoco es que me divertí tanto. Bueno, cuando seas un furor en las redes sociales gracias a mí, te vas a divertir más. Es excelente y cómo es la combinación perfecta, es una combinación explosiva, la reina de las redes sociales con los jugadores, es justo, es una mezcla excelente. Sí, es muy loco igual porque ellos están, viste, bastante atentos, saben de la onda de los videos de Instagram, de Grego, de todo. Unos genios, aparte se coparon mil, sé que les mando un beso grande, son mis amigos ya. La pregunta es, sí. Este contenido que vimos en la nota, lo vamos a ver también en las redes, en el Instagram de redes, en el Instagram, no sé, de Grillo, de Assad. Vamos a estar subiendo los videos, ¿no? Ah, bueno, bien, sí, obvio, para ver qué hacerlo y subirlo. ¿Cuál te gustó, por ejemplo? Y me gustó mucho porque el de Acuña, ¿sabes por qué? Porque hace así. Esto me encantó, aprendí algo nuevo. Aparte parece cuando Miguel y Chelita se chocan, ¿viste? ¿Ahí lo hacemos? Hacen así.